Hola amigos, bienvenidos a La Patria del Alma con Francisco Garrido y Marcelo Di Marcos. Sácate. Y también con un invitado que tuvimos la vez pasada, todavía lo vamos a buscar ahora, pero qué buen reportaje el otro día. La verdad que sí, me encantó. Qué tipazo Telmo. Y yo seguí durante la semana charlando informalmente. Es un tipo bárbaro. Sabes que justamente habíamos visto un periculón de Amenábar, Alejandro Amenábar, que se titula Mientras dure la guerra. Una maravilla. Cuenta el episodio con digamos, algunos disparates históricos, ¿no? Como siempre pasa, es una ficción, indudablemente, pero cuenta el episodio en Salamanca, cuando Unamuno les dice a los nacionales, les dice, ustedes van a vencer porque tienen la fuerza, pero lo que no van a hacer es, no van a poder convencer. Fue el enfrentamiento que tuvo con Millán Astray con el tema del video de la muerte. Claro. Mira, Garry, yo te puedo asegurar, la película es sensacional y la recomiendo. Al margen de las cuestiones históricas y todo, te puedo asegurar que hay momentos de la película que parecen filmadas por nosotros. Con eso te digo todo. Tiene un trabajo de captación, de caracterización de los personajes, por ejemplo. Franco es Franco de frente, de atrás, de perfil, de costado. Es increíble, increíble. Millán Astray parece que lo hubieran clonado directamente. Y Unamuno es idéntico. Mira, yo te digo, me corre frío de pensar este trabajo. Y justamente le comentaba a Telmo Aldaz acerca de la película y coincidamos en que realmente es una especie de milagro de la neutralidad, te lo puedo asegurar. Hola Telmo, ¿cómo te va? Estamos ahí, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué dices? Buenas tardes. Mi amigo Telmo, ya podemos decir que somos amigos epistolares. La verdad que estoy sí. Muy feliz de haberte conocido. Vamos a hacer la segunda parte de nuestro reportaje. Esta vez te dejo con mi camarada Francisco Garrido. Un gran abrazo te mando desde acá. Adelante, Garry. Bueno, de paso, antes de ir a la primera pregunta, vos mencionaste a Miguel de Unamuno. Y hay un libro que mi madre me leía cuando yo era chico y que me ha formado mucho moralmente, que es sobre todo la primera parte, el prólogo, que se llama Vida de Quijote y Sancho. Ah, mira. Que recuerdo la primera parte es tremenda. Algún día voy a traer algún fragmento y lo voy a leer. Bueno, Telmo, quería preguntarte, antes ya te había anticipado sobre este tema, pero ¿cómo se ha ido instalando en España, cómo se han ido instalando las leyendas negras anti-españolas y anticatólicas? Mira, es una buena pregunta para hacérsela a lo mejor, para que os la conteste maravillosamente un historiador. Yo no lo soy, yo soy marino y sé derecho, pero sí que he sido un observador, porque en casa siempre nos inculcaron mucho la verdad, y la verdad solo hay una. Y bueno, y entonces a raíz de tu pregunta, cuando uno empieza a subir un poco por la historia y a ver en la hispanofobia, que hay un libro muy bonito, mira, aquí tengo uno, no sé si me estáis viendo porque yo no os veo a vosotros. No. Este Ah, no me veis. Bueno, pues tengo aquí un libro de María Elvira Roca Barea, que es una autora, una historiadora malagueña, profesora. Bueno, pues con una autora fantástica que ha escrito varios libros, uno de hispanofobia y otro de la historia de la fracasología, o sea, ese sentimiento pues de culpa o ese sentimiento de vergüenza propia que yo no sé por qué inculcaron en las élites de España durante siglos. Y cuando dices el origen, bueno, pues yo creo que el origen es desde cuando, os lo dije el otro día, desde que el apóstol Santiago vino y nos, como decían en Pamplona, nos trujo la fe. Y entonces defendimos esa fe a capa y espada, y no solo defenderla, sino que la expandimos por todo el mundo. Bueno, pues yo creo que ese es el inicio real de la maldita y mentirosa leyenda negra. Entonces, bueno, pues ahí ya empieza todo. Cuando se descubre América, cuando las potencias protestantes, las potencias herejes, pues ven amenazado su poder y ven que, bueno, pues que tienen que expandirse. Y fue así, fue desde los tiempos de los Austrias, de Carlos V, de Felipe II, donde éramos el bastión y el martillo de Trento. Yo creo que es así. Y luego ya pues se ha ido en cascada. Y lo malo que los hispanos, no solo los españoles de la madre patria,
sino los demás españoles del mundo, pues se lo han llevado a creer. Es una pena que las historias, y eso Patricio Lons, que es un periodista compatriota vuestro, que conoceréis, lo cuenta muy bien, cómo en los propios virreinatos, bueno, pues cómo la mayoría de la gente, la gente indígena, pues quería luchar por esa unidad de ese imperio hispano. Y los afrancesados, los hijos de la Revolución Francesa, todos los vamos a llamarlo aquí en España, los señoritos, dicho en mal sentido, que estaban en las élites, pues se vendieron en el fondo, no en el fondo, vamos, todo al enemigo, y se inventaron una historia de liberaciones, de contraopresión, bueno, toda una historia que es absolutamente mentira. Pero compraron no sé por qué la historiografía amazónica. A ver, es que todo lo que viene de la Revolución Francesa es una auténtica y absoluta mentira. Y eso diga, ¿qué dice este señor? Bueno, pues este señor dice la verdad. Porque eso es así, y ahí están los escritos. Vamos, hay novelas de Julio Verne que cuentan la masacre que hizo la Revolución con la Vendée, el genocidio que se realizó en Francia de una manera espantosa y que nadie dice. Aquí todo se denuncia, pero hay ciertas cosas que pueden hacerse y no pasa absolutamente nada. Y encima son modelos de modernidad, de progreso, de igualdad. Todo absolutamente mentira. Yo pero una bueno, vez, ¿sabes? Telmo, que una vez me habían invitado a un colegio a dar una charla, y yo le dije a la directora, mira, mientras se siga enseñando en los colegios católicos que no hubo nada mejor en la historia que la Revolución Francesa, vamos a seguir, claro, vamos a seguir absolutamente en la decadencia y postrado, ¿no? Esa es una de las... Pero yo creo que hoy en día, mira, ha hecho falta esta crisis moral, esta crisis económica, esta crisis de libertad que hay ahora mismo, porque... Esta revolución, después de la Revolución Francesa, que fue pues alargando sus tentáculos por todo el mundo, lo que ha hecho es alienar de tal manera la conciencia del hombre, que primero le ha dicho que Dios es malo, que la religión lo que quiere es eso, juzgarte, quiere quitarte la libertad, quiere decirte que no vayas vestido de una manera, que no hagas tal cosa, decir que es antiguo, bueno, todas esas cosas que ellos tienen, y de repente les quitan a Dios. Les dejan el dinero, ahora les quitan el dinero y después les quitan la libertad, lo que ellos creían que es libertad. Exacto. Que todos han creído. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que hay mucha gente, gracias a Dios, que se está dando cuenta que esto es una auténtica farsa, que esto es una mentira, que esto es un sistema de ladrones, un sistema mundial, me refiero, donde a las personas le dicen que son libres, pero lo único que hacen es le reeducan de tal manera desde pequeños, quitándole las tradiciones suyas, las leyendas de los sitios, alienándonos y volviéndonos todos iguales en lo malo, para quitarles la conciencia de dónde son, de dónde vienen, quiénes son sus padres, si son gente o no son gente. Es una locura. Es como una película de ciencia ficción espantosa. Entonces hay que volver, lo que decíamos el otro día, al derecho natural, a las raíces, a lo que te enseñó tu padre, a ese cariño de la familia, a esas cosas buenas. Hay que volver pues los ojos a Dios, porque en el fondo es la verdadera libertad. Y yo creo que esa es la lucha hoy en día, es estar... Y esa es la leyenda negra, cuando hablas de ese complejo que desgraciadamente en España está muy difundido, pero cada vez menos, gracias a esa reconquista que está habiendo desde América también, un poco, que hay voces como las vuestras que dicen, oye, esto no es así. Y por lo menos si alguien lo dice, vamos a discutirlo y vamos a ver. Pero es verdad que concretamente en España ha habido una fortísima, pero fortísima ola, bueno, no sé si yo, movimiento pagado siempre por fuera, pues para ponernos verde, y eso siempre ha estado en las élites, que siempre se han avergonzado de nuestra cultura, y en las élites me refiero a la gente que en ese momento tenía un poder, pero que quería, no sé por qué, y eso viene perfecto en la historia de Elvira Roca Barea, de la fracosología, pues un poco esa especie de complejo que se lo han creído ellos mismos, como diciendo, bueno, lo español no es fino, no es educado, es una cosa, bueno, es más refinado, pues lo francés, lo inglés, lo de fuera. Cuando lo hispano es tan impresionante, es tan rico, cultural, social, etnológicamente, es todo, no sé cómo explicarlo. Y es tal riqueza de almas y de gentes que hay por el mundo que han heredado esa cultura clásica. Es tan maravilla que todo el mundo que verdaderamente tenga algo de conocimiento y de ganas de que cambien las cosas para bien, nos seríamos el pueblo más poderoso del mundo. Y eso es lo que no quieren. No quieren que seamos conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, de la moral que defendemos. No quieren, quieren acabar con nosotros. Pero yo creo que no podrán, espero. Claro. Hablando con Patricio, nos decíamos que hubiera sido de Iberoamérica si estuviéramos todos formando un solo país, ¿no? Tendríamos todo, seríamos la gran potencia mucho más grande que Estados Unidos y Rusia y China juntos, directamente. Pero muchísimo más, y aparte con una herencia cultural. Muchas veces estos pueblos nuevos,
cuando vas a Estados Unidos, y tiene una historia muy corta, claro. muy poquitos siglos. Entonces, la riqueza que tiene la hispanidad, primero de unas culturas indígenas propias, que eso es una joya, eso es una maravilla que América tiene que defender, ¿no? Y sobre todo, no se tiene que dejar arrebatar por esas ideas de la revolución, porque la revolución va allá, igual que iban los protestantes de estas sectas raras, a decir, yo me acuerdo los indígenas en el Chaco que decían, bueno, tu Dios no vale nada porque no os da una televisión y yo os voy a dar una televisión. O sea, les alienaba de esa manera. Bueno, pues lo mismo hacen y se apropian de los derechos y de las reivindicaciones buenas y nobles de esos pueblos para encima. Eso es como el que habla mal a un hijo de una madre. Pues tu madre te está haciendo esto. Bueno, no sabe, todo eso se hace por su... Entonces, son cosas que yo creo que al final la inteligencia humana, el alma humana, se tiene que dar cuenta y decir, oye, ya está bien, porque esta gente que dice que me está dando la libertad, que no sé qué, no me deja salir de casa, me dice qué tengo que pensar, qué tengo que hacer, con quién puedo cenar, con quién no puedo ir. Es una auténtica locura, es demencial, pero nadie parece ser que dice nada. Y entonces, esa famosa leyenda negra lo que nos ha ido es acomplejando, para que cuando venga cualquiera nos diga, bueno, tú no vales nada. Entonces, si no has salido a defender a tu madre cuando alguien la critica, entonces luego ya después de años, pues ya te has acostumbrado a que no se degraden. Esa es la cuestión del acostumbramiento, justamente. La importancia de la división de las regiones de Hispanoamérica para su debilitación aparece en un texto de inglés del año 1711, que es A Proposal for Humbling Spain, bueno, en castellano, una propuesta para humillar a España, donde, bueno, además de utilizar las independencias o secesiones de las diferentes regiones de Hispanoamérica, habla explícitamente de la balcanización, ¿no? de la separación. Lo que después se conocía como la balcanización. Eso es. Tal cual. Claro. Y una estrategia geopolítica realmente increíble. Lo que pasa es que en esa época no tenía ningún tapujo y el libro te lo titularon así, para humillar a España. Claro. Después la gente... Es un poco la de la fábula aquella del sapo con la olla hervida, ¿no? Si vos tirás un sapo a una olla hervida, el tipo salta. Ahora, si lo vas cocinando a fuego lento, el tipo termina hervido sin darse cuenta. Y eso creo que fue lo que pasó en nuestra querida madre patria. Y porque yo lo he visto en carne propia también, ¿no? el autodesprecio por lo español, hecho por los españoles. Y, ojo, es un capítulo más, a nuestro entender, Telmo, del suicidio de Occidente. Es un capítulo más, es algo que nos toca violentamente a nosotros, porque por nuestra raigambre hispana nosotros, y vos directamente por tu españolidad. Pero justamente es un capítulo más, porque esto no solo pasa en España, sino que en todo país que supo llevar a Cristo a los otros países. Y como España, no hubo ninguno. Y eso, para la masonería, es imperdonable. Lo que pasa es que el sentimiento en España es una pena, porque cuando lo que estábamos hablando, borras la memoria, cuando no sabes quiénes son tus padres, cuando no sabes... Por eso es tan importante los apellidos. No por decir que eres mejor o peor que nadie. Por supuesto que no, todos somos hijos de Dios y somos todos igual. Pero sí es el orgullo, el saber de dónde vienes, el saber qué hicieron tus padres, el reconocer esa historia, el interesarte por bueno, pues cómo vivían, cómo hacían, cómo llegué yo hasta aquí. Entonces, cuando tú sabes de dónde vienes, quién eres, qué debes hacer, no eres un muñeco, no te pueden manejar. Y a tus hijos, a tus nietos, a las nuevas generaciones, les podrás decir lo que está bien. Entonces, claro, cuando hay alguien que quiere maniqueamente hacer las cosas para conseguir todo un poder y acabar, porque en el fondo hay una lucha eterna entre el bien y el mal, y eso es así. Eso yo creo que es el escenario de este mundo. Tampoco soy teólogo, no os lo podría decir. Pero sí que uno ve, a lo largo del caminar de esta vida, cuando hablabais del Quijote, esa novela fantástica, pues que es la joya de la literatura mundial. Bueno, cómo ese espíritu quijotesco, ese que tiene todo hispano, porque eso es muy, muy español. Y cuando me refiero a español, no es de la península, es de todo alma que haya tenido esas fuentes. Bueno, pues ese espíritu de estar en contra de todo, de ver gigantes donde son molinos, de ver las mujeres más fantásticas, maravillosas, las princesas, en simples, bueno, pues gentes de un poblado pequeñito. Y entonces tener esa capacidad de imaginar, de soñar, de ese mundo idealizado, yo creo que eso es lo hispano. Gentes que de la nada hicieron verdaderas gestas. Vamos, hay un pasaje cuando yo creo que estaba con Felipe V, viene Hernán Cortés,
y se sube a su carroza, nadie sabía quién era, y el otro, asustado, le dice: ¿quién es usted? Dice: yo soy señor aquel que le ha dado a usted más ciudades, o sea, más países o más territorios que pueblitos le dejaron sus abuelos. O sea, esa maravilla del encuentro con América, eso fue tan enriquecedor para nosotros que yo creo que todavía no lo hemos sabido asimilar. Y cuando España, la península me refiero, y la propia hispanidad, todos los territorios, no es por un recuerdo para decir, bueno, pues ya muy deteriorados, que ya habíamos sido grandes. No, es que podemos volver a hacerlo. Claro. O sea, yo creo que recuperar ese orgullo frente a la mentira, además, frente al olvido, yo creo que eso es esencial. Totalmente. Pero fíjate cómo los políticos, entronizados, digamos, por la democracia, hacen, por ejemplo, que en España no se ha decidido no festejar los 500 años de Pizarro en México. Oficialmente, no van a hacer festejo alguno. Pues fíjate que eso sí es suicidante, eso es suicida. Hombre, eso es adrede, vamos a ver, te digo el porqué. Totalmente. Porque si tú vas a cualquier país sajón, a cualquier sitio, bueno, pues cualquier país está orgullosísimo de su historia, y ninguno ha sido un santo, ¿eh? Aquí, vamos, hay cada caso, que para qué. Y mira a los propios franceses con su revolución, están orgullosísimos cuando fue un genocidio masivo. Claro que sí. Cuando un pueblo no reconoce a sus héroes, independientemente de la ideología que hubiesen tenido o lo que sea, pues está condenado a desaparecer. Cuando un pueblo no quiere a Dios, está condenado a desaparecer. Cuando no cree en la trascendencia, al final, si no crees en la otra vida, en que las cosas aquí son por algo, que tú tienes que ir dejando buenos ejemplos a las generaciones que vienen hasta que Dios quiera, pues es que, de verdad, que generalmente hay gente que opina así, que tiene buena voluntad, pero cuando uno opina así, al final les pueden los que no la tienen, no lo sé. Hombre, pero siempre hay que dar un mensaje de esperanza. Sí, señor. Pero yo creo que la gente, en el fondo, no pueden alienar ese espíritu, ese alma, que es de Dios, que no es de este mundo, y que en el fondo todos sabemos en nuestro fuero interno qué está bien y qué está mal. Yo creo que eso todos tenemos nuestro angelito ahí que nos dice: oye, esto no está bien, esto no está mal, o sea, esto está bien, esto está mal. Y todos tenemos una conciencia que no depende de estas élites extrañas que claro. Quieren resetear el mundo, y donde, bueno, que no nos importa que nos llamen locos o nos llamen antiguos o nos llamen desfasados, porque con la verdad se va a cualquier sitio. Y entonces yo creo que eso jamás van a poder con eso. Yo creo que esa es un poco la esperanza que hay que tener, y que hay gente buena muchísimo más que gente mala. Totalmente. ¿Sabes que un escritor nuestro, Marechal, Leopoldo Marechal, un autor de una gran novela que Adán Buenos Aires, él como católico se declaraba como un elogio, autoelogio, retrógrado? Él decía de sí mismo justamente que era un retrógrado. Y lo decía, digamos, en el sentido mejor de la palabra, que justamente ir a la raíz, revitalizarse y salir adelante. Una situación que me preocupa es esta intención del gobierno actual de España de derribar cruces. ¿Cómo está la situación con eso y cómo está la situación con la religión? ¿Hay una persecución religiosa? ¿Qué está sucediendo? Vamos a ver, ahora mismo la política en España es absolutamente demencial. Y digo el porqué. O sea, no es un ataque gratuito ni hablar por hablar. Vamos a ver, cuando en un pueblo, o sea, imaginaros un entrenador de fútbol o alguien que sea el responsable de un equipo humano, cuando tú te haces presidente de un país, o un partido político, lo que sea, pero una institución de ese calibre, tú no puedes estar diciendo que la mitad son malos, que la mitad están equivocados y que vas a acabar con la mitad de la gente que no opina como tú. Yo creo que eso es una incitación al odio, eso es un delito del odio absoluto. España es un país eminentemente, tradicionalmente, históricamente católico, está en el fuero más interno de nuestra sociedad, y quieren acabar con eso, y quieren decir que la mitad de España fue mala, y quieren demonizar todo aquello que no les gusta, y ellos se autotildan de demócratas. Eso no es ser demócrata, eso no es ser respetuoso, eso es un espanto, porque en el fondo creas y siembras la discordia. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que hay unas instituciones, yo creo que bastante cobardes, hay que decirlo así, de esa famosa división de poderes del Estado que vino de la Revolución Francesa precisamente, pues que en el fondo están comprados por los mismos y no son
vamos a ver, un país, nuestras raíces romanas, con ese derecho romano, que fue la base de la civilización, cuando tú pierdes una seguridad jurídica, cuando hay leyes que, aunque sean injustas o no, se cumplen, y si eso se incumple y no hay una seguridad jurídica, al final eso no funciona. Y eso yo creo un poco que es lo que está pasando en España. Es una pena que verdaderamente en gobiernos, esta mentira que le llaman las democracias modernas, que en el fondo es una mentira, donde dicen, es que tú puedes llegar de un simple gente que no puedes llegar a lo que quieras. Absolutamente mentira, está todo mucho más departamentalizado que hasta la Edad Media, y sobre todo donde la libertad es falsa. O sea, solo dependes de los presupuestos públicos. Son gobiernos cleptócratas que te roban, que te quitan todo lo que tienes, que pagas más del 80%. El pobre que pide en una iglesia una monedita, como fume, como haga lo que sea, como se compre una cosa, va a pagar, pagar y pagar y pagar y no parar de pagar jamás. Eso es lo que nos hemos convertido, en la tiranía del dinero, en la tiranía del quitarte todo, y encima en la orfandad de la fe y de saber que somos mucho más fuertes que eso. Perdona que me enrolle, pero desde luego la situación en España no es buena. No es buena porque no hay un sentimiento, yo creo que sí existe ese sentimiento, pero no hay una fuerza que aglutine a todos y que diga, mira, ya está bien, somos españoles, guardamos nuestras tradiciones, tú puedes creer o no creer, pero tienes que respetar lo que es propio de tu país y decir, señores, no se puede seguir así. Tenemos que unirnos todos y decir, ya está bien, vamos a normalizar las cosas y hacer que esto pues sea lo que siempre fue, un país tocado por la mano de Dios, con un clima estupendo, con una gente fantástica, con un campo increíble, con unas tradiciones maravillosas y sobre todo dejarnos de divisiones. Hablabais de la división, hablabais de cómo se hizo todo ese famoso producto de la leyenda negra con las artificiales independencias americanas. Bueno, pues hoy en día sigue esa misma política. Si os fijáis, todas las banderas de los nuevos poderes, como se diga, independentistas, tienen ese mismo diseño, por decirlo de alguna manera, que las banderas que se independizaron de países que se independizaron de América, la mayoría. Entonces, en el fondo, siguen exactamente igual, atacando esa unidad de España, algo muy, muy bueno debe tener cuando tantos y tantos la quieren destruir. Claro, exactamente. Incluso, fíjate, yo pienso en cómo puede llegar a sentirse el electorado de la derecha España, cuando se encuentran con que el PP, el tan cacareado PP, no hizo absolutamente nada para frenar a la izquierda. Entonces, acá pasa un poco lo mismo con nuestro Macri y Alberto Fernández. O sea, se pasan la pelota haciéndonos creer a nosotros que existe algo llamado izquierda y existe algo llamado derecha. Pero bueno, como dijo Ezra Pound, justamente es la técnica de la infamia. Crear dos mentiras y poner a discutir a la gente a ver cuál es la verdadera. Así es. Concretamente yo pienso que pasó así. Yo pienso que cuando se determinó en España que el malo de la película fue Franco, la derecha ahí justamente quedó absolutamente a merced de los lobos de la izquierda. Y justamente crearon una derecha acomodaticia. Un pequeño dato. Hace mucho tiempo leí un libro que se llamaba así, La Derecha. Estaba escrito por un español. Y él decía, hablaba, ¿no?, que en mi casa siempre hemos sido de derecha. Y en el prólogo aclaraba este autor, que dice, quiero dejar constancia que no hablo acá de Falange, ni creo que también los metió al carlismo, porque esas serían las excrescencias de la derecha. Bueno, ahí está todo dicho. Entonces Adelante. Es que el carlismo, al que yo, que tengo la honra de serlo, sí es verdad que en esos regímenes políticos pues nunca fue bien tratado. Tuvimos tres guerras civiles contra la revolución, donde defendimos a capa y espada con la fe y con la ilusión de nuestros mayores, defendimos esa tradición, esa cruz, ese Dios, patria, fueros y rey legítimo. Y ese nuevo régimen pues nos ganó y nos rindió. En el 36, con esa cruzada de liberación, con ese genocidio católico que estaba habiendo por parte directamente de la administración, se salió a defender la religión y a parar esa barbarie. Pero tampoco fuimos bien tratados. O sea, al final, el régimen de Franco ninguneó a los carlistas, se hizo una unificación y se creó ese régimen. Que tuvo sus más y sus menos, que fue en un momento histórico una pieza clave
para el desarrollo de esta España moderna, y que en esa famosa transición que hablábamos el otro día, fue de la ley a la ley. O sea, todo fue evolucionando de tal manera que los mismos que estaban llamaban a políticos de esa época que les llevaba, que les sentaba muy bien los pantalones grises, porque iba bien con cualquier chaqueta. Entonces, al final, pues entonces, bueno, pues eso pasó. Ahora se quiere acabar con todo eso, pero en el fondo son los mismos. Vamos a ver, hay un problema de soberanía, soberanía mundial. Los países ya no son soberanos. O sea, hay unas entidades supranacionales que tienen muchísimo más poder que los propios países, que los propios estados, y eso es así. Yo no creo que ahora mismo haya ningún país capaz de enfrentarse a unas grandes multinacionales, a unos grandes lobbies de poder, y eso es una pena. Y entonces ahí están metidos todos los medios de comunicación, toda esa maquinaria, toda esa parafernalia, y le tienen miedo a la libertad. Eso es una de las cosas que yo creo que la gente se tiene que dar cuenta. Internet ha sido una cosa muy buena, porque aunque sea poquito, hay gente que dice lo que piensa. Y eso yo creo que no lo pueden soportar. Y vamos, yo me acuerdo, aquí había un programa fantástico en televisión, que lo llamaba un periodista, se llamaba Albín, que se llamaba La Clave, que era un espacio de verdadera libertad, donde tú podías opinar con respeto. Era un programa que duraba 4 horas, ponía una película antes, y luego lo hizo un remake que se llamaba Como lágrimas en la lluvia, Manuel de Prada, que es un escritor católico aquí en España. Justo te iba a preguntar por él. Sí, sí, yo tengo la suerte, lo conocí en una conferencia suya, le saludé, estaba en un par de conferencias. La verdad es que es un autor que escribe muy, muy bien y es un valiente también. Es un valiente. Porque aquí una de las cosas que pasa es que cuando tú dices lo que piensas, en teoría, en esa democracia entrecomillada, pues te tachan de lo que no eres. Porque en el fondo yo creo que todo el mundo somos gente, queremos lo mejor para todos y queremos defender en lo que creemos sin atacar al otro. Queremos convencer. No aniquilar, como son esas cosas. Y Juan, pues eso te decía. Juan Manuel de Prada debe su conversión en gran parte a un filósofo nuestro, el padre Leonardo Castellani, que si no fuera puede ser... Sí, lo menta mucho, es verdad. Se nos va a caer los auriculares, pero Garrido y yo ya nos hubiésemos puesto de pie al mencionarlo al padre Castellani. Es un autor que recomendamos mucho, mucho desde este humilde lugar de Radio TV AN24. Pero justamente la Internet tiene ese tipo de excrescencias, como llamaría la cultura de hoy, que como este programa que tuvimos bueno, Garrido, tuviste una idea genial de invitarlo a Telmo, te debemos a vos el hecho que Telmo Aldaz esté con nosotros poniendo toda su sabiduría y aclarando... Bueno, no tengo ninguna, pero me gustan mucho favor. Los temas que tocáis. No, por favor, poniendo claridad respecto de un país que nosotros amamos, que si Dios quiere... Cuando levanten un poco esta veda voy a visitarte para allá. Realmente es un privilegio tenerte con nosotros, la verdad que sí. Bueno, Gary, ¿tenés alguna pregunta como para ir? ¿Tenemos unos minutos, Germán? ¿Sí? Bárbaro. Dale, ¿tenés alguna pregunta para...? Yo te quería hacer una postilla. Sí, dale. En un comentario que has hecho antes, que el por qué, que es una pena esa división, porque ahora de repente, pues si se habla mal de un partido o de otro, en el fondo, vamos a ver, tienen que saber que son exactamente iguales, son lobbies de poder, que en el fondo les da exactamente la ideología que defienden. Es totalmente falso. Están para otras cosas, cobran todos los meses, y en el fondo están en un sistema que no es. La verdad, yo creo que la verdadera libertad la va a alcanzar España, la hispanidad, con la unión de gente que independientemente que opinen diferente políticamente, pero como hombres, como personas racionales, están viendo cosas que pasan que no concuerdan. Entonces toda esa gente se tiene que unir para decir, oiga, muy pacíficamente dice, esto no va a ser así, hay que hacerlo de otra manera. Yo creo que eso es, al final, va a ser esa, bueno, pues ese vuelco, esa vuelta al derecho natural, a la normalidad que tiene que haber en toda sociedad sana. Tengo una pregunta, hablando de Roma. Comunión Tradicionalista Carlista, ¿se va a presentar, es una fuerza electoral, digamos, o sea, está constituido como movimiento, como partido, tiene, digamos... Somos un partido político. Partido político, perfecto. Que no nos gusta nada, o sea, no creemos en la partidocracia y no creemos en ese modelo. Pero bueno, hay que constituirse y fue una forma jurídica para hacerlo en su día, en el año 80 y pico, y así se constituyó. Pero sí es verdad que el carlismo no es un movimiento político propiamente dicho, aunque actúe en política. Es un movimiento social, es un movimiento que va de abajo arriba, es un movimiento que quiere... es un estilo de vida. Es una manera de entender las cosas. Es un estilo, es una manera de ser, de sentir y hasta de querer, yo creo.
Y entonces es una manera de sentir la hispanidad, de dar gracias a Dios. Y bueno, y sobre todo cuando se habla de la participación, es verdad que en determinadas ocasiones nos hemos presentado con bastantes buenos resultados, pero ahora mismo España no está en, no queremos dividir el tema. España ahora mismo está en un momento crítico, eso es una cosa que a cualquier observador, aunque sea muy cegato, lo puede ver. España es una parte muy, muy importante de Europa, y España es la madre patria para toda Hispanoamérica, todavía, gracias a Dios. Pues, tienen ese sentimiento de pertenencia a una raíz común. Y yo creo que no podemos ahora mismo dividir, sino que tenemos que hacer proselitismo en que la gente se dé cuenta que no es una cuestión, lo que estabas diciendo tú, de izquierdas y de derechas, sino es una cuestión de buenos y malos. Es una cuestión de gente que quiere engañarte para que nos dividamos, para que nos peleemos eternamente, sin fin además, sin ningún tipo de esperanza, y nos quieren quitar la esperanza, quitar la fe y quitar la posibilidad de que las cosas se pueden arreglar. Por lo menos pueden ir a mejor en este mundo, porque el bueno ya sabemos que es el otro, pero también se puede hacer algo. Dios te oiga, Dios te oiga, Telmo. Bueno, Barry, ¿tenés alguna pregunta más o podemos...? Tengo una pequeña reflexión, porque a veces leo a gente que dice que reniega de la democracia o de la partidocracia, uh-huh. del participar de elecciones, y lo que quiero decir es que así como lo falso no va a ser verdadero por el hecho de ser elegido por una mayoría o por una principal minoría de electores, tampoco lo verdadero va a dejar de ser verdadero por participar de ese juego democrático. Ah, no, así seguro. Que lo que importa es defender, aunque sea a través del voto, pero defender lo verdadero. La verdad, o sea, vos podés poner un rubí delante de 30 orangutanes que va a ser una piedrita roja, no va a ser un rubí. Claro. Pero el rubí tiene su valor, ahí está. Bueno, hablando de joya, como decimos en Argentina, joya, Telmo. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Te mandamos un enorme abrazo. Vos también tenés brazos para abrazarlo, sí. Telmo. Ahí está, un abrazo con todo. Gracias por haber estado, muchachos. Compartan nuestro programa, difúndanlo y suscríbanse a Radio TV AN24. Gracias, Telmo, lo hacemos con todo. Hasta luego. Hasta luego.